Y decime cuándo la vas a desocupar. Porque Okay. si yo me siento bien, la voy a prender fuego. Voy con dos bidones de combustible el domingo a la madrugada y la prendo fuego. Okay. No sé si me va a dar. Que vos sepas. Y quiero que te quedes con el convencimiento que yo no soy una garca, que yo no soy una estafadora, que yo no te quise cagar en ningún momento. Por lo que me adelantó el abogado, bueno, el tipo es un estafador. Tiene pedido, o sea, está denunciado por estafas en 10 millones de lugares por situaciones como esta. El tipo no sé de dónde saca la info, bueno, adultera datos y como yo nunca estuve enterada, nunca pude pasar, nunca pude defenderme. Entonces, viste que no sé si te habrá dicho tu abogado que las causas, o sea, tenés un tiempo para presentarte, no es que puedes presentarte cuando quieras. Y a mí ya me vencieron todos los plazos. Entonces, lo poco que me explicó el abogado es que hay dos alternativas. O intentar comprar la casa, o sea, una ridiculez. Tener que comprar mi propia casa. Y te imaginarás que no tengo la guita. Yo, la verdad que, o sea, no sé cómo indemnizarte por esto, porque yo entiendo que para vos es un dolor de cabeza. Oh, la mierda. La resta fue mal. Hola gente, ¿cómo están? Espero que anden muy bien el día de hoy. ¿Sabes qué? Me levanté y había un pingüino al lado de la cama. Oh, no sabes si hacía frío. Bueno, ya arrancó la semana. Creo que es el último tirón. Nos quedan 6 días para solucionar este gran problema. Y la verdad es que uf, la veo tan difícil. Son 6 días, boludo, para solucionar esto. Y la verdad que estuve mirando y más o menos para los que no son de Argentina, $500 cualquier alquiler. Pero las casas malísimas, malísimas. Entonces, no sé, vamos a ir viendo qué podemos hacer. Ahí llegó mi compañero de entrenamiento, como siempre, tarde. No, mentira, Sí, mentira. vale, tren, tres. Mentira, mentira. Y bueno, cuestión que, eso, viste, estamos en la solución del problema. Obviamente hay que encontrarle la vuelta y eso no es fácil. Así que nada, vamos a entrenar. Obviamente no nos vamos a frenar por eso. Y vamos a. Bueno, ¿a dónde se va? Se escapa, no. Salí para acá. Así que bueno, vamos a arrancar, vamos a entrenar. Y hoy toca la fase ya de empezar a buscar alquileres y empezar a encontrar gimnasio también. Así que así mudamos todo este lugar para poder seguir entrenando y que nuestros alumnos sigan. ¡Uff! ¡Te tiró un pedo, hijo de mil puta! ¡Casi me mata, boludo! ¡Qué hijo de puta! ¡Estás podrido por dentro! La leche del desayuno, ¿cómo? ¡No! No, ya le pegué una aspirada. No, no, nos vemos después. Bueno, ya entrenado, ya estamos listos para, bueno, arrancar con el día. Ya se arrancó en realidad, simplemente para poner. ¿Qué pasó ahora? Fue la cintura. Ah. No, que fui a averiguar los ladrillos para vender. Ah, pues tenemos una buena pila de Sí, ladrillos. tenemos como 200 ladrillos para vender. Ok. $400 cada uno. Ok. Aunque lo vendamos a 300, A 300 está bien. estamos hechos. Sí. Bueno, todo suma, todo Todo suma. suma, todo suma. Y bueno, ¿cómo venimos? Vamos a regresarlo todo también. Ok. Ahora igual vamos a ponernos con el plan de acción de todo lo que vamos a Sí. hacer. Sí, bueno. Y bueno, ejecuta. O sea, ya Sí. estamos a nada. Me está la vuelta. La Sí, cabeza sí. así está. Sí, 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 sí. Yo estoy igual. Quédate tranquilo que yo estoy igual. Es que es algo que no te esperás. Es un No, baldazo de es. agua fría. Vinieron y hicieron. A Claro, los otros. pero vos tenés en cuenta que hay que mantener la Hay que calma mantener la calma. y justamente No. armar un plan de acción. Y vamos a intentarlo. O sea, no, no A tenemos otra opción. O sea, no hay plan B. no. No. A no rendirse. ¿Sí? A no volver para atrás. Sí. Si no, todo lo que logramos es todo tirar a la basura. Tal cual. Aparte, si no, es como que hablamos mucho y hacemos poco. Más, Sí, como no como demostramos. otro que conozco, pero bueno, no vamos de nombre, no pasa nada. Así que bueno, gente, nada, estamos en eso, solucionando, así que los actualizo dentro de un rato. Bueno, gente, ya son prácticamente las 12, no, la 1 de del mediodía y todavía no he recibido respuestas de la dueña de la casa a ver qué pasó, a ver qué dice su abogado respecto al tema. Y por otro lado, bueno, a ver, me gustaría por ahí que hablemos un poquito de cómo superar los problemas inesperados y no morir en el intento.
porque es mucho estrés, mucha presión y claramente, a ver, la presión la he aprendido a superar, no los problemas inesperados, pero ya los tomo de otra forma y desde otra perspectiva. A día de hoy, claramente, lo primero que hice fue mantenerme frío. O sea, mi mente estuvo completamente en frío, como si no tuviera sentimientos desde el momento en el que me enteré. Es decir, vino esta señora a entregar el papel justamente de la orden de desalojo y lo primero que hice fue mantenerme frío, no volverme loco, pensar y decir, ok, ¿cómo mierda voy a salir de esta situación? Lo primero que se me vino a la mente es, ok, tenés muchas cosas en tu casa que tranquilamente podés vender. ¿Y por qué me agarró justamente en este momento, en esta situación? Porque claramente no lo esperaba. O sea, yo estaba tranquilo, normal, trabajando, haciendo mis cosas. No me faltaba absolutamente nada, ni a mí, ni a ningún familiar. Estábamos todos bien, tranqui. Y de golpe, ¡pum!, te cae este baldazo de agua fría el cual tenés que solucionar. Y encima, no solamente estoy yo, están los chicos, está Diego y está Guille y también está Dani de por medio. Entonces, es como que todos tenemos que salir adelante respecto a que cada uno, obviamente, no puede quedarse en la calle. Y bueno, justamente tenemos también la escuela de kickboxing, que justamente era el fin por el cual vinimos a esta casa y por lo cual le metimos tanto trabajo, porque si no, no hubiera agarrado una casa prácticamente abandonada, ponele entre comillas, porque en realidad vivía gente que ustedes vieron que era un asco la casa. Y bueno, nada, o sea, no la hubiera reparado como la reparé porque tenía pensado, o el plazo era a largo plazo. O sea, la idea era entrar a la casa y estar a largo plazo, porque la idea era armar una academia de artes marciales acá. Pasaron cosas, listo, no pasa nada. Ahora, la primer solución y mi plan fue, ok, vamos a mirar todas las cosas que se puedan vender y se van a vender. Cosas que no usemos, claramente, porque no es que voy a agarrar y voy a vender, no sé, mi cama, por así decirte. Si fuese necesario, lo haría también, porque claramente cada artículo, cada cosa que hay en tu casa, la podés vender si es que justamente la situación lo amerita, si justo la necesidad es más grande. Y no tenés que ponerte mal por tener que hacer algo así, sino que todo lo contrario, es algo que te pueda ayudar a traspasar esa situación. Y mucha gente por ahí a veces se vuelve loca y dice, no, pero después no lo vas a poder volver a comprar, esto, el otro. O sea, siempre y cuando tenga salud y energía, todo lo puedo volver a comprar y volver a tener. Lo que no voy a poder volver a tener es el mismo tiempo, los mismos momentos, ya sea con personas, sea amigos, sea familiares o incluso, no sé, tus hijos, etcétera. O sea, entonces, eso es algo que no podés volver a tener. En cambio, todas las porquerías que podés ver en tu casa, todas las podés volver a tener. Obviamente, teniendo salud y energía para hacerlo. Obviamente, qué sé yo, creo que a nadie le gusta el hecho de tener que pasar este tipo de situaciones, pero son parte de la vida. Claramente no es para todos y hay personas que quizás se bajen en el transcurso de todas estas cosas que pueden llegar a pasarte cuando estás queriendo vivir tu sueño, vivir tu propia vida, teniendo en cuenta de que muchas personas están viviendo quizás, o mejor dicho, están ayudando a que otra persona cumpla su sueño o que pueda tener la vida que quiere tener, mientras el que no tiene huevos no lo hace. Y esto es una situación muy complicada y compleja, pero claramente uno tiene que tratar de bajar los humos y decir, ok, ¿qué puedo hacer? Y claramente la compra y venta de cualquier tipo de artículo o cosa es justamente la salida más rápida para solucionar un problema. Entonces el saber vender puede ayudar a que justamente puedas hacer ese movimiento y poder generar plata a tu bolsillo para ejecutar. Ahora, como ya saben, ayer vendí gran cantidad de las cosas que junté y todavía me quedan algunas cosas, así que las voy a ir vendiendo en el transcurso de estos días. Mientras tanto, Guille ya está buscando gimnasio, Dani está mirando casas y está vendiendo también algunas cosas, así que estamos trabajando.
Claramente falta Diego, que Diego no está nunca, siempre está o con la novia o con la madre, así que acá no está nunca. Pero nada, igual te bancamos, Diego, te bancamos. Sos un inútil, pero te bancamos. Así que bueno, nada, cada uno está batallando y dándole como puede a la situación. Obviamente cuesta también organizar a todos para que todo traccione, porque claramente todos están bajo presión y todos están bajo la misma situación y todos estamos proyectando hacia nuestro futuro ideal y claramente no va a ser fácil. Y tenemos solo dos opciones, o caer o intentar subir, y claramente caer no es opción. Así que bueno, ahora en un rato en teoría vienen a buscar unas cosas que se vendieron, que ni siquiera son mías, o sea, las vendí, que eran cosas de mi vieja, que claramente no es que le vendí cosas a ella, sino que ella tiene una compra y venta casualmente. Entonces, esta persona me pidió algo, se lo conseguí y me llevo un dinero por eso también. Así que hay que perderle el miedo a la venta, hay que perderle el miedo a la compra, porque si el dinero o la plata no fluye, claramente se corta. Así que bueno, de momento eso es todo lo que les puedo decir de toda esta situación y todo lo que tengo en mi cabeza. Ahora simplemente queda en empezar a buscar casa. Tenemos 6 días, no va a ser fácil. Y estuve mirando hoy, esta mañana, precios y demás, y claramente se necesita buen dinero para poder hacerlo. Pero bueno, lo que más me preocupa en realidad es los perros, porque claramente, a ver, tengo mis hijos perrunos, que ¿qué voy a hacer? O sea, la mayoría de las casas no aceptan animales. Entonces, eso creo que también es algo muy difícil y va a haber cómo trabajarlo. Pero bueno, los veo en un rato, los voy actualizando cómo vamos avanzando en el día. Así que, nada, nos estamos viendo en un rato. Bueno, tengo noticias. Les voy a dejar el audio a continuación. A ver qué opinan ustedes. O sea, es una situación muy complicada, tanto como para mí como para la dueña de la casa, claramente. Y no sé, yo no entiendo nada de esto. O sea, no... vos me entendés, algo, escuchá. Mira, por lo que me adelanto el abogado, bueno, el tipo es un estafador. Tiene pedido, o sea, está denunciado por estafas en 10 millones de lugares por situaciones como esta. El tipo no sé de dónde saca la info. Bueno, adultera datos, y como yo nunca estuve enterada, nunca pude pasar, nunca pude defenderme. Entonces, viste que no sé si te habrá dicho tu abogado que las causas, o sea, tenés un tiempo para presentarte, no es que puedes presentarte cuando quieras, y a mí ya me vencieron todos los plazos. Entonces, lo poco que me explicó el abogado es que hay dos alternativas: o intentar comprar la casa, o sea, una ridiculez, tener que comprar mi propia casa, y te imaginarás que no tengo la guita. Eso por un lado. Obviamente siempre me queda la posibilidad de estar bien comprarla y después reclamar, pero nada. Y lo otro que me dijo es que hay que desmantelarla. Hay que sacar todo lo que sea de valor. Calefón, termotanque, grifería, muebles, bajo mesada, cocina. Así que bueno, déjame que yo redondee esto hoy con él. Si yo tengo que decirte lo que yo quiero hacer, son dos cosas. Con este panorama que me pintó el abogado, es desmantelarla entera. Desmantelarla, sacarle todo. Y es usarlo para indemnizarte a vos. Porque yo me siento muy culpable por tu situación. Eso por un lado. Y después de desmantelarla, prenderla fuego. El tipo me estafó. Yo voy a recuperar 4 paredes peladas, pero no me importa. Así que yo pensaba llamarte. Decime si puedes hablar un ratito y, bueno, lo charlamos. Uf. Es una situación muy complicada, en la que están pasando cosas que no me esperaba. No sé vos qué... No, o sea, es complicado para ambas partes. Sí. Uno se pone en el lugar también y... Claro, o sea, es empático con la otra persona, pero también nosotros estamos en una posición complicada. Claro, porque, o sea, estamos en pelotas sí, ahora. No esperábamos esto. Claro, no, y aparte le va a quedar la casa arreglada al hijo de mil puta este. No, las bolas. Los voy a invitar a todos ustedes que vengamos a destrozar toda la casa. Sí, no. Se me ocurre, eso es lo único que se me ocurre. O sea, no tengo palabras para describir todo esto.
La verdad que, bueno, ahora voy a hablar con ella, la voy a llamar y ver qué podemos hablar y arreglar al respecto. Ya eso de desmantelar la casa ya lo tenía en mente, porque claramente, o sea, ya la casa ella la perdió, entonces, nada, la agarraremos nosotros. Por otro lado, bueno, le voy a mostrar este audio a Guille también para que se entere y esté al tanto. ¿Puedes hablar un ratito y, bueno, lo charlamos? Joder, la mierda. La resta fue mal. O sea, esta casa ya está, se fue. Sí, sí, así, ya está. Hacemos que dice así. Claro, pero el tema es que no sé si es verdad o si es mentira. Es como, yo confío plenamente. En la dueña, sé lo que dijo, claro, él. ¿Me explico? Lo que averiguó ella. Y de hecho me hace mucho sentido con lo que había averiguado Diego respecto a que, bueno, ya, o sea, ya está, listo, ya está, tenemos que ir. La casa ya está. Sí, lo de desmantelarla, bueno, todo, ya casi lo hicimos. Sacamos los termotanques, todo lo que había dentro de la casa. Claro, y lo hacemos plata y bueno, y con eso vemos qué hacemos. Sí. Porque nos partió el medio. No. No sé qué decir también. Porque ya está, la casa ya está perdida. Sí. Como para nosotros y como para la dueña también. Claro. Que bueno, es lo que dice. Sí, es lo que... Yo tomo todo con pinza siempre, o sea, porque ya aprendí de que hay veces que la gente es mala. No, no digo que sea este el caso, pero sí. ¿Me entendés? Igual se la escuchaba mal también, sí, pero no sé. Viste, como que yo no confío en la gente. Okay. Ya me cagaron muchas veces. Eso sí, a mí también me cagaron muchas veces. Cuando uno es bueno, viste. Pero se bueno, aprovechan. Así que bueno, gente, nada. Esa es la situación, ese es el panorama el que tenemos. Y nada, o sea, no nos agarró en una re buena situación, simplemente pasó. O sea, y estoy pensando en invitarlo a todos ellos para que vengan a romper toda la casa. A sacar las ventanas, todo. No, rompe todo. O sea, pero por una cuestión. O sea, me duele en el alma. Metió mucho trabajo también acá, mucho. Fueron tres meses de trabajo, amigo. Sí, mucha plata, tiempo, trabajo. Y me duele por ella también, porque perdió su casa. Perdió su casa, sí. ¿Dónde? Pero o sea. Digamos, se mantenía con eso también ella. Claro. Así que bueno. Así que vamos a invitar a todos los seguidores de todo Instagram, todo. ¿Quieren mantener algo? Claro. Si quieren sacar una bronca, traigan más a todo y vamos a romper todo. Y sí, no queda de otra, boludo. No queda. O sea, parece un chiste lo que estamos diciendo, pero. Pero no, pero es verdad. Claro. Y bueno, nada, yo ahora voy a hablar con ella por teléfono y vemos que cierro. ¡Qué mierda! Así que, bueno, primero y antes que nada, quiero pedirte mil disculpas con esto. Aparte me da mucha vergüenza. Sí, tranqui. O sea, no te pongas mal. Porque más allá del dolor que a mí me provoca perder la casa, con todo lo que trae aparejada esa casa, que ya lo hablamos. Uh-huh. La vergüenza que me da delante tuyo. Entiendo, Estela, tranqui. O sea, yo sé que quizás no es una de las mejores situaciones y no haya nada que yo pueda decirte que cambie el día, ¿sí? Pero estate tranquila. Bueno, yo quiero que vos sepas y quiero que te quedes con el convencimiento que yo no soy una garca, que yo no soy una estafadora, que yo no te quise cambiar en ningún momento. Tranqui. Voy a abrir expedientes, me doy cuenta de que yo no estaba enterada de todo esto. Bueno, y ahí me está diciendo mi abogado que a mi mamá la cagaron. Cuando mi mamá estaba internada en el geriátrico, es muy probable que yo tanto firmar papeles, andas a ver. Ya está. Claro, sí, porque o sea, en teoría decían como que le habías cedido una parte o algo de eso, y ahí es donde se generó el... Una sesión de derechos hereditarios. Uh-huh. Viste que uno cuando recibe una herencia tiene un derecho sobre algo. Uh-huh. Menos mal, me dijo el abogado que tenés solo esta casa y que no vale tanto, porque si tenía 10 casas, se hubiera quedado con las 10. Para mí, el tipo se equivocó, porque mi mamá, pobre, en su demencia, ella hablaba que tenía cosas de valor, que tenía cuadros, que tenía, ¿viste? Uh-huh. Y capaz que el tipo pensó que mi vieja tenía 59.000 casas y se enchaló, no sé. Y te digo la verdad, estoy muy mal.
Sí. No paro de llorar desde el viernes. Y esto me va a llevar a la tumba. No, tranqui. Así que, redondeando. Hay una sola cosa que yo no quiero volver a la casa. Y te pido disculpas. No puedo. Yo sí tengo que volver, es para morirme ahí adentro. Hay una sola cosa de la casa que yo quiero pedirte, si me podés guardar. ¿Sí? Que yo voy a pedirle a alguno de mis hijos que vaya a buscar en el altillo chiquito. Sí. ¿Viste que está ahí en el baño de abajo? Sí. Hay unas cajas que tienen las cosas de mi nieto cuando recién nació. Ok. Tiene ropita, boludeces. Eso te pido que por favor me lo guardes. Ok. El resto, lo que me dijo mi abogado fue desmantelala. Ok. Yo, la verdad que, o sea, no sé cómo indemnizarte por esto, porque yo entiendo que para vos es un dolor de cabeza. Yo sé que me pusiste amor, plata y todo eso, yo no tengo forma de devolvértelo. De verdad. Okay. Así que, todo lo que le pueda sacar, me dijo el abogado. Yo le expliqué cómo era la casa. Me dijo que dejemos únicamente la puerta de madera y las ventanas. Ok. Porque si ellos vienen, la puerta de madera, nada. Por lo menos te vean que hay una puerta. Eso por un lado. Y después, todo lo que hay, hay que sacarlo. Las griferías de arriba están nuevas. Los muebles de cocina de arriba están nuevos. Los artefactos del baño. Bueno, saca todo, Miguel. Okay. Y bueno, las puertas nuevas. La puerta nueva. Vos pusiste puerta nueva en la cocina abajo, ¿no? Claro, y la que estaba para colocar arriba. Bueno, la puerta de arriba que está nueva, dejá arriba desmantelado y abierto. Okay. Y decime cuándo la vas a desocupar. Okay. Porque si yo me siento bien, la voy a prender fuego. Voy con 2 bidones de combustible el domingo a la madrugada y la prendo fuego. Ok. No sé si me va a dar el coraje. Y si tuviera plata, pagaría para que alguien lo haga. Pero bueno. Sí, yo no creo que sea de las mejores opciones por los vecinos, quizás. Más que nada, pero tranqui, o sea, yo entiendo la situación, no es fácil, y te digo, o sea, imagínate que no es fácil para mí, que no soy el dueño, me imagino para vos que sos la dueña, y con todo lo que se hizo, es súper doloroso, pero bueno, como te digo, yo trato de mantenerme frío desde el primer día que me enteré que vino esa señora a entregarme ese papel, yo me quedé helado, pero... O sea, tengo que actuar de esa forma porque también es lo que uno va aprendiendo con todos los palos que se le va poniendo en la vida, en la rueda, ¿no? Entonces, nada, o sea, yo te digo, ahora simplemente sé que me quedan 6 días para poder encontrar un lugar, me estoy moviendo. Ahora quizás, bueno, si puedo llegar a vender alguna de todas esas cosas que hay acá, genial, porque me suma un montón para poder alquilar lugar. Y sí, saca bueno, todo y vendí todo. ¿Sí? Porque hay cosas que están nuevas. O sea, la cocina, los mármoles, esos mármoles de la cocina de abajo valen fortuna porque son mármoles viejos. Okay. Viejos a nivel de que tu mamá me había dicho que tenía vendía una compra y venta. Bueno, fíjate, todo, saca todo. Miguel, ¿no? Sí. Perdón, pero yo estoy reconfundida. Saca todo, desmantelala. Sácale ventanas, puertas, que les queden 4. Tenés razón, yo no la puedo prender fuego, porque hay vecinos. Perdón, yo no lo había pensado y te agradezco que me hayas hecho reaccionar. Pero desmantelala toda. ¿Entendés lo que es todo? Sí, me duele ver las paredes tan blancas. Pero no pasa nada. O sea, digo, es una situación rechota. La otra que queda, que también me la dijo el abogado y yo me olvidé, es que como vos tenés un abogado que se está con que vio el expediente, yo ya con el tipo hablé, yo ya no puedo hacer nada con el tipo. Que tu abogado se contacte con el abogado del tipo este, de los datos del expediente, y para no perjudicarte, alquilale a él. Porque vos ahí inclusive ya tenés montada hasta tu escuela. Sí, sí, de hecho eso me lo tiraron de idea, pero claro, viste, yo no quería hacer nada hasta no hablar con vos, o sea, quería estar seguro. Si a vos eso te
beneficia y si podés llegar a un acuerdo con el tipo, o sea, antes de desmantelarla, total desmantelar, vos con tu suegro la desmantelás en un rato. Los pibes, todo, no vas a tener problema con eso. Pero quizás tengas la opción de poder negociar con el tipo y no perder por lo menos tu escuela y tus cosas. O sea, yo ya tengo todo perdido, Miguel. Yo ya ahora te juro que miro por vos. Así que vos, fíjate, hacé que tu abogado hable y si no, bueno, ya está, dale. Avanzá con el desmantelamiento y con eso por lo menos vas a poder pagarte la mudanza o lo que sea, o alquilar en otro lado. Ok. Eso ya te lo dejo a tu criterio. Ok, bueno. Porque yo, Estela, ya no puedo hacer nada. Ok, entiendo. Bueno, mira, yo te voy a estar informando a medida que vaya avanzando con eso y bueno, nada, o sea, no queda mucho más que decir, o sea, no puedo agregar más. No, lo único que te pido son las cosas de mi nieto, eso te lo encargo como con la vida. Sí, sí, no hay problema. Porque como mi hija, el departamento de ella es chiquito, bueno, llevaba cosas de depósito ahí y eso quedó ahí arriba. Y el otro día me preguntó a mi hija por esas cosas. Y le dije, no, a mí no va a quedar. Y me dijo, oye, pero le digo, pero hago, los chicos son re buenos. Y es verdad, o sea, no, nunca dudé. Y te digo algo, antes que me olvide también. Fíjate, porque vinieron 45.000 pesos de gas. Ok. Ya, a mí, no, o sea, ya no me desvela. Pero fíjate por si te quedás, por todo lo demás. ¿Dale? Okay. Sí, sí. Dale. Listo. Bueno. Yo te pido 1000 disculpas y no me va a alcanzar la vida para pedirte disculpas. ¿Sí? Tranqui, tranqui. O sea, es algo que es inesperado para todos, así que tranquila. Vale, pero por lo menos quiero quedarme con la tranquilidad de que sos consciente de que yo no te quise cagar, ¿no es cierto? De tranqui. Que yo no soy una garca. Tranqui, tranqui, eso estoy completamente seguro porque, bueno, fue algo externo a toda la situación, ¿sí? Bueno, anda avisándome qué vas a hacer. Dale, ¿sí? Dale, dale. Dale, un abrazo. Chau, un abrazo, chau, chau. Uf, amigo. ¡Wow! No sé qué decirte. Decir que le hiciste de tener razón porque capaz de venir prendía foto. Mal. Fui a prender foto. Mal, boludo. Y o sea, tiene la casa de este lado pegada, aquella de acá. Sí, ¿por qué? No, pará. Disculpa que te corte el video ahí, pero bueno, te quería avisar de que están saliendo las remeras a la venta del canal y bueno, vas a poder ver varios modelos, diseños, buzos, incluso si le querés regalar un bolso a tu chica también ahí como para que justamente lleve el canal en su bolso. Y tenemos varios diseños, varios colores, también remeras oversize y demás, así que si te interesa alguna, acá tenés algunos modelitos como para... que puedas elegir. Ten en cuenta también de que vamos a ir subiendo más modelos. Así que les mando un abrazo y si querés apoyar la causa, ya sabes, comprando un armero. Bueno, ya damos por finalizado el día de hoy. La verdad que fue un día intenso. Mañana tengo que ir a ver un lugar para trasladar la escuela, aunque me parece que ya está equipado, así que no sé, seguramente o damos, ponemos un horario en ese lugar, pero tenemos que seguir buscando un lugar en el cual podamos llevar todas nuestras cosas, porque nosotros tenemos el piso, tenemos bolsas, tenemos un montón de cosas y por ahí la persona que tenga un gimnasio que por ahí necesite que le equipen todo el gimnasio para esta actividad, nosotros lo podemos hacer. Así que bueno, está difícil, no hemos encontrado nada, pero estamos en la búsqueda. Así que bueno, nada, gente, muchas gracias por todo. Espero que nada, esta serie les sirva para reflexionar principalmente. Gracias por bancar hasta este día, porque claramente entiendo que cada uno a día de hoy por ahí tiene otras opciones para mirar canales, contenido, etcétera, y que estén mirando y bancándome en esta situación para mí es la verdad que algo muy gratificante. Así que gracias, gracias por bancar el canal, gracias por bancarme a mí en toda esta situación, en todo este problema, y va a salir adelante. Y vean específicamente que si están pasando una mala situación van a poder con eso, simplemente es momentáneo y es lo que está pasando en este momento. Es una situación de mierda, pero es momentáneo y va a salir adelante, como sea. Le vamos a encontrar la vuelta. Así que nada,
Nos estamos viendo mañana y vemos a ver qué solucionamos.